Muy buenas a todos y bienvenidos hoy a un mapa más. Y bueno, lo que tenemos que hacer primero es entrar en In the Dead y en Ultraviolencia. Luego poner el episodio 1, mapa 2. Y aquí comienza una osadía llena de enemigos por todos los lados. Así que hay que intentar despertarlos a todos. Primero matar a estos, matar a estos. Primero matar a los de armas de fuego, porque son los más perjudiciales, el resto no da tanto peligro. Por el tema de que, ahí está, ahora tengo la arma esta, que me ayudará bastante. Ahí, quieto, cuidado. ¿Ves? Ahí, que se maten un poco entre ellos. Y bueno, primero vamos a hacer el primer save, que lo voy a llamar... ¡Máquinas vuelve! Lo voy a llamar... Horacio el erizo. Sí, el amo del canal. Vale, vamos a ir. Están matándose entre ellos, me alegra. ¿Quién dispara ahí? Ah, vosotros. Ahí. Cuidado. O sea, cuidado que hay zombiemans hay shotgun guys con el skin del zombieman, ¿eh? O sea que aquí pueden equivocar. Sí. Lo cambiaron, creo que los cambiaron. Así que bueno, hay que tener cuidado. Por cierto, el mapa es increíblemente bueno para pasar un ratillo. O sea, es muy fácil. Son 90 enemigos, tampoco es tanta cosa. Así que bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Ahí, aquí hay vida. Salud. Uy, 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 uy. Aquí se están atacando entre ellos. Hay que escapar un poco de la metodología de estos. Y hay que pillar las balas. Perfecto. La motosierra, que esto lo necesitamos también. Ya veréis para qué. Bueno, yo creo que ya con todos los pinkies que hay por ahí, ya sabéis más o menos para la que necesitamos esa motosierra. Sí. Antes lo que tengo que hacer es dejar que se baje el efecto de este movimiento. A ver, ¿dónde están? Vienen ahí. Pero tengo que matar antes a los soldados. Ahí está. A los soldados. Fuera. Fuera. Vale. Perfecto, ahí está, muy bien. Y ahora pillamos la motosierra y empezamos a acribillar a estos enemigos. Ahí, ahí, ahí. Vale. Así de paso recupero vida y todo eso, ¿sabes? O sea, estoy avanzando de maravilla ahora, porque estuve haciendo una práctica probando si funcionaba el mapa y todo ese rollo. Hombre, ¿escucho enemigos? Sí, hay enemigos. Cuidado, que hay alguien. Sí, aquí hay este. ¿Cuántos tengo muertos ya? 44, bien, bien. No son muchos, pero bien. Son los suficientes. Para limpiar... Bueno, el ecuador del mapa, ¿sí? Tengo 45 de 90. O sea... Aquí no hay nadie más, ¿no? Parece que no hay nadie más. Pillamos la vida, ahora sí. Vamos a ir limpiando todo lo que veamos. Porque esto, cuidado, ¿eh? Vale, aquí hay balas. ¿Dónde hay más? No hay más por aquí, ¿no? Tengo que pillar todos los ítems porque... Bueno, el mapa es muy fácil, ya lo veis. Es un mapa que se puede acabar en 10 minutos si quieres. Pero claro, yo quiero completar todo. Ítems, secretos... Y mientras espero que salgan. Ahí, ahí, muy bien. En la vez anterior que lo jugué, lo que hice fue despertar a todos. O sea, ahora voy con más calma y esperando a que salgan todos. Aquí hay otro enemigo que se abrió la puerta. Vale. Aquí. Ahí, muy bien. No sé, estoy pulsando botones para adelante y esas cosas. Tin, 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 tin. Ahí, otro más que voy a matar. Aquí no hay otro botón o algo así. No hay ningún botón por aquí. Ah, sí que hay, claro que sí. Claro que sí que hay otro botón. Perfecto, más que perfecto. El mapa Barracks. Aquí empiezan a salir enemigos, claro que sí. Empiezan a salir enemigos, pero fácil de exterminar. Es un pinky. Y bueno, vienen ya los imps. Vale, no sé de dónde salís, pero no penséis que voy a tener crudeza en vosotros. Ahí, otro más que viene. Tenemos 51 ya, y el número de enemigos sigue siendo el mismo, así que... Pues nada, simplemente hay que matarlos. O sea, cuidado, que viene otro por allí. Ah, vienen por allí, ¿eh? Vale, no sé de dónde venís, pero... Ah, ¿vienen de aquí? Ah, no, aquí hay un pinky. Un espectro, más bien. Pinky no es. Vale, bueno, bastante fácil. Y vamos a pulsar el último botón.
Bueno. Lo bueno es que estoy acumulando ítems, estoy haciendo un poco de todo. Nunca paras quieto en este mapa. Eso es lo que me gusta, ¿sabes? Aunque sea fácil o difícil, que no te pares de mover. Que seas siempre, estés siempre haciendo cosas. Eso es lo que buscamos aquí, ¿no? Estar siempre haciendo cosas. Porque así, no sé, como que siempre es más dinámico. Lo que estoy haciendo ahora es buscar todos los ítems, que nos hacen mucha falta. Mirar, 136 de vida, 132 de vida. Hasta puedo llegar a 136, creo. O más, por culpa de que hay muchos ítems tirados, fijaos. O sea, hay muchos ítems, pero muchos. Aquí hay otro. Ahí está. Siguen despertándose los enemigos. Pero vamos. Mira, aquí hay otro que salen de ahí. Ahí, atacaos, atacaos. O sea, así no tengo que gastar ni balas. Vale, secreto. Bueno, el primer secreto de 10. Increíble. Venga, matalos, matarlo, mátalo. Así te remato yo a ti. Ahí, ahí. Vas a morir, ¿no, Imp? Claro que sí. ¡No! Y lo mata, chaval. ¡Mima! ¡Increíble! Al final ganó el Imp. Madre mía, los Imps, cuidado que pueden ser muy cabrones, ¿eh? O sea, cuidado que me acaba de matar a un Pinky en tiempo récord. A ver, cuidado aquí. Hay un mapa. Hay que pillarlo. E irse corriendo. Claro que sí. Irse corriendo porque aquí vienen todos los enemigos ahora. Tin, 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 tin. Lo bueno ahora de los... de tener, pues... todos esos ítems es que ahora puedo saber dónde hay más secretos. Uno de ellos está por aquí. ¿No ves? Por aquí hay otro. Que hay que abrirlo, hay que ir abriéndolos pulsando los botones. Así que bueno, por ahora vamos bien. Llevamos 6 minutos de vídeo, vamos bien. Ah, mira, hay aquí uno. Aquí hay otro. Y pulsamos, no hay nada que pulsar. Por aquí no hay nada, ¿no? ¿O sí? Ah, claro que sí que hay que pulsar, obviamente. Claro que hay que pulsar. Siempre hay que pulsar, cosas que pulsar. Vale, tenemos 138 de vida. Vale, otro secreto más aquí. Bien. Seguiremos buscando y pulsando movimientos de estos. Vale, aquí no hay nada, ya lo pulsé. Sí. Vale. Lo bueno es que hay que ir matando enemigos, porque así vamos ahorrando tiempo de limpieza, que es lo que me interesa. Claro que sí. Vale, vale, cuidado, otro más. Hay dos aquí. Hay dos, pero que van a estar muertos ahora mismo. Vale. Perfecto, dos muertos más. Tenemos 61 de... 93. Bueno, poco a poco vamos acumulando todos los enemigos que hay que matar. Y aquí no hay nada más, ¿no? Ya está pulsado. Hay que ir viendo todas las casas. Todas, todas, todas. Vale. Voy a pillar otra de estas. Así vamos restando ítems también. Que lo que me interesa. O sea, lo que importa es que estamos haciendo bastante bien el trabajo, oye. Así que vamos a ver. Ahí, cuidado. Esta estaba aún activa, esta casa. Pulsamos. Vale, una casa activa aún. Vamos a ver si esta está activa. Esta aún está activa. Pero no pasa nada. Vamos a ir pulsando todo lo que veamos. Todo, todo, todo lo que veamos. Hay que pulsarlo. Aquí. ¿Qué coño? ¿Qué coño? El varón. Acaba de subir el varón. Acaba de subir el varón. Tener cuidado, ¿eh? Que tenemos un varón arriba. Tenemos un varón arriba y no me parece muy, muy, muy amigable, que digamos. Ah, mira, aquí hay más sitios de más cosas. Vale, aquí hay una llave. Ahí. Primero mato al este. A las mierdas estas. Vale. Lo bueno es eso, ir descubriendo cosas, lugares. Y ir matando. Vale, y ahora los estos los mato así. Lo bueno es que ya estamos rellenando, cosa que no pensé que rellenaríamos también. Vale, toda esta zona limpia. Mira, mira, está... ¡Wow! Esta es una... ¡Oh! ¡Entró para adentro! Yo me voy. Chao, chao, adiós. ¡Wow! Salen muchos enemigos ahora, ¿eh? Cuidado ahí. Cuidado ahí, cuidado ahí. Salen muchos enemigos. Vale. Vale. Vale, lo que tengo que hacer es que se ataquen entre ellos. Para ahorrar munición, obviamente. Así que, bueno, entonces... Aquí hay más de esto, pero aquí no me importa entrar ahora mismo. Creo que se abrió el de allí, ¿eh? Sí, claro que sí. El de aquí se abrió también. Así que vamos a ver qué más hay por ahí. Ah, tenemos el del otro lado. Que está aquí. A ver qué hay por aquí. Ah, es el mismo que el otro, pero al revés. Bueno. Lo que me gustaría es que se pelearan entre ellos. Es lo que deseo con toda mi alma, tío. No, esto ya no se pulsa.
Vale. No. Uf, está muy oscuro todo esto, ¿no? Voy a ver. ¡No! ¡Mierda! Me acaban de pillar, me acaban de pillar. Ahí. Cuidado, cuidado que viene ahí el este, el cabrón este. No me fío un pelo del varón, tío. Los otros me dan igual, son pinkies, o sea, de mierda. Casi me joden, eso sí. Eso es verdad. Pero ya está todo limpio, creo que de objetos y de ítems. Bueno, hay uno por ahí tirado de vez en cuando. A ver. Vale, aquí hay un ítem. Otro ítem aquí de vida. Vale. Secreto, ya tenemos 4. Me alegro mucho de obtener todos los secretos. Ahí hay otro más abajo. A ver qué hay aquí. Oh, otra llave. Vale. Vale, voy a despertarlos y pirarme. Así luego van saliendo. Vale, espera. A ver, ¿guardas o qué, tío? Ah, vale, ahí está. Vale, vamos a ir eliminando estos. ¿Qué pasa contigo? Pene. Pene. Es un pene. Es un pene con patas. Vale, aquí no hay nadie. Vale, pillo una más y vamos a seguir atacando a los otros. A los de aquí, por ejemplo. No, por aquí ya fui. No, pero... ¿Cómo coño entraste tú? ¡Cabrón! Tío, ¿cómo coño vino ahí? ¡Lol! Ah, no me jodas que hay dos varones, tío. Dos cabrones, más bien, porque me cago en su puta madre, tío. Espera, voy a pillar la pistola, porque tengo todas de pistola. Mira, no ves, a estas las tengo todas. Joder, cuidado, a este cabrón me está atacando. Bueno, voy a pillar esta también. Ahí. Ahí, muy bien. Vale, voy a matarlos así, porque... Otra no me queda, o si no, con escopeta, con amet... Ahora si no, con esta, mira. Porque otra cosa, tío, ya no me queda, tío. Ya no me quedan de... ¡Oh! Joder, que venía por mí, ¿eh? ¡Dios! Tío, esto es muy fuerte, ¿eh? Que venga todos a por mí. ¡Uf! Vale, aquí no hay nada. ¿Qué? ¿Se puede saber cómo coño salió ese pavo de ahí? Uf, tengo que ir al de arriba. Tengo que guardar, tío, porque me están acribillando la vida. ¿Esto cuánto tarda en bajar? ¿Horas? A ver. Ah, bueno, hay uno de estos. Es un mierder. Es un mierder. A ver. Hay ahí arriba algo como que me llamo Antonio, ¿eh? Bueno. Oh, me queda la llave roja. No puede ser. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale, salí. Vale. Hostia, oh, mira, tiene este. Wow. Venga, ataca. Ataca. ¡Toma! ¡Toma! ¡Puñetazos, tío! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! La llave roja aquí. Espera. Hay que matar a estos así. También ya tengo las 3 llaves. Ya puedo escapar cuando me salga de las narices. Y eso es positivo total. Pero tengo... A varios varones por ahí tocándome los cojones. Sí. Tocándome el cojón derecho. Pero da igual. O sea, me mola este juego, tío. Este mapa me gustó, la verdad, especialmente. Como se nota que era de Doom Archive, los mapas que extrañaba. Se llama Barracks. Cuidado. Ahí. Una vida aquí. Y otra allí, ¿no? Y otra aquí, claro que sí.
Como siempre, un save antes de salir de aquí, porque puede estar el varón fuera esperándome ya. Vale, no hay nada, no hay ningún varón cerca. A las 3:30. Quedan 4 enemigos, que son 2 varones y mucha mala baba, que es lo que tiene. Vale, aquí no hay nadie. Vale, pillamos este objeto otra vez. Y ahora ya tenemos todo, teóricamente, para irnos. Las 3 llaves y todo. El mapa es inmenso, hay que reconocerlo que en 15 minutos se acaba, pero aún así, tío, es un mapa grande, grande, grande de cojones. Sí, sí, es un buen mapa, ¿eh? Es un muy buen mapa, me gustó bastante, hay que reconocerlo, me gustó lo suyo. Pocos mapas de estos me gustan especialmente. Vale, secretos. Nada. Y nada, ok, pues nada. Y no sé qué me da, que arriba va a haber un ¿cómo se llama esto? Un Hill Knight, o sea, no sé por qué. Sí. Es un mapa entretenido. Sí, no puedo quejarme, está bien. Está muy bien hecho. Está bien hecho, a ver, dentro de lo que cabe está muy bien hecho. Es un mapa de los antiguos, de la vieja escuela. Bien. Vale, mapa pasado, sí señor. Pues nada, chavales, casi todos los ítems, mira que eran ítems tirados por ahí fuera. Y todos los kills casi, bien. Secretos, bueno, poquillos, más de la mitad, eso sí está bien. Así que nada, chicos, espero que lo hayáis pasado bien en Barracks. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, colegas, adiós, chao.